Voy a ponérselos a Sergi para ver si le gusto o no. Gumba la cabeza, gumba la la, gumba la la, gumba la cabeza, gumba la la, gumba la la, gumba la cabeza, 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 cabeza. Estoy practicando mi baile, mi nueva canción. Gumba la la, gumba la la, gumba la cabeza, gumba la la, gumba la la, gumba la cabeza. ¡Para! ¿Qué has pedido? ¡Maldita niña! ¡Ay! Jope, ¿me querías dar o qué? ¡No! ¡Te quiero matar! ¡Te quiero asesinar! ¡Tengo contra la esquina! ¡Y te voy a coger y te voy a pegar puñetazo a la cabeza! A ver, ¿a qué has venido, Ari? He venido a decirte que voy a poner a celos a Sergi diciéndole que tengo un nuevo chico. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vas a poner a Sergi celoso con un chico? ¿Qué chico? Tengo un chico, me lo voy a... ¿Entonces por qué le vas a poner celoso? Amigo mío, por ahí tenías que haber empezado. Pero tú estás segura de que Sergi se lo va a tomar bien y va a decir, hostia, si tiene un nuevo chico, pues ya directamente me voy a por Martina. Vale, es verdad, pero esto consiste en ponerle celoso. Si me quiere de verdad, se va a poner celoso. Pero Ari, aquí tienes una cosa chunga, 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 chunga. Le estás dando una oportunidad perfecta a Sergi para decir, Ari, me voy con Martina, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí, Ari. No. Es que Sergi puede decir, oye, si Ari tiene a un nuevo chico, eso significa que yo a Ari no le gusto, por lo cual me voy con Martina y punto. O sea, que le estás dando una oportunidad a Sergi. Me la estoy jugando mucho. Sí, te la estás jugando muchísimo. Es que no sé qué hacer, tío. Mira, déjame un segundín, que yo creo que tengo la solución. Vale, vamos a preguntarle a los suscriptores que han venido si ven viable absolutamente todo lo que piensa hacer Ari. Tengo una pregunta bastante, pero bastante seria para vosotros. ¿Creéis que Ari, para solucionar el tema de Sergi, tiene que inventarse que está con otro chico para ver si Sergi se pone celoso o no? Sí. Porque ahora mismo está ultra mega super rayada si hacer eso o no hacer eso. Y claro, pues yo no sé qué decirle, si sí o si no. ¿Vosotros qué creéis? Sí. ¿Que tiene que hacerlo? Sí. Pues eso es jugársela mucho, 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 mucho. Pero bueno, vamos a hacerlo porque la bendición de todos los suscriptores de la Máximo Squad nos han dado el aprobado, por lo cual sigamos para adelante con este tema. A ver, ha solucionado el tema así. A ver, Ari, acabo de ir ahora mismo a hablar con los suscriptores de la Máximo Squad y ya les he comentado si quieren lío en el blog de hoy y han dicho que Sergi se lo puede tomar, como yo te he dicho, a mal y aprovechar ese momento para irse con Martina. Pero, pensándolo fríamente, ahí tienes una ventaja, porque si Sergi se va con la Martina, eso significa que no te quiere, y si no te quiere, tú pues no le tienes que querer, por lo cual hoy o pierdes a Sergi al 100% o lo consigues al 100% si se pone celoso, por lo cual en tu mano, mi niña, está jugártela o quedarte con la situación de ahora. Así que piénsalo bien con la cabeza y te voy a dar un minuto para pensártelo, ¿vale? Así que piénsatelo bien, ¿vale? Piénsatelo bien, Ari, porque segundas oportunidades, como dice Jesucristo, la vida no da, ¿vale? ¿Qué caso es? Mientras que Ari se está pensando si realmente hacer absolutamente todo lo que ella me ha propuesto, no olvides suscribirte al canal, le estamos petando más que fucking nunca. No olvides suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Mira este botón tan, 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 tan rojo. Pues este botón tan rojo, ¡fuera! Aparte que es totalmente gratis todos los días, sin fallar. A las 8:40 tenéis un pedazo de vlog todos los días. Se activa la maldita alarma a las 8:40 para llegar los primeros al vídeo, porque ya sabéis que si eres los primeros, dejáis vuestro pedazo de like. Ya veis, en este vídeo podemos llegar a los 50.000 likes. Y comentáis, os voy a dar un pedazo de corazón como siempre. Así que uniros a la Máximo Squad, la familia que más rápido está creciendo en fucking YouTube. Con vlog diario. Y yo creo que ya ha pasado un maldito minuto. Tiempo, 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 tiempo. No sé qué me pasa hoy, pero estoy como súper mega revolucionado, en plan... ¡Ah! Ari, pero no te apartes. Imagínate que esto es lava. O sea, ¿tú te aportarías si me dejarías morir o qué? ¡Me dejarías morir, eh! ¡No! ¡Me estoy muriendo, Ari! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Tú no te puedes morir! ¡Cardiorrespiración! 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 ¡Vive, vive, vive, vive! ¡Vive, tienes que vivir! Que Ari, a ver, que te veo bastante, pero bastante feliz. No, no estoy feliz, eh. ¿Qué es lo que has decidido, Ari? ¿Te la quieres jugar o no te la quieres jugar? Pensando sinceramente, yo creo que sí, ¿no? ¡La vamos a liar parda hoy! ¡Cómo me gustan estos malditos inicios de día! ¡Sí, sí, 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 sí! Totalmente se me está yendo la cabeza en este vlog. Me voy a tranquilizar. Vale, entonces, ¿cuál es el plan, Ari? Explícame el plan. El caso es que Ari cuenta el plan. Nos hemos escondido para que se...
ya la hemos liado. Sí, la verdad es que sí, porque sabrá que todo es falso. Por lo cual, cuenta la maldita misión. Vale. Vale, básicamente tenemos 7 bromas preparadas. ¿7 bromas preparadas? Sí, 7. O sea, vamos a poner a Sergi. Sí. Max, por favor, Max. Por favor, silencio, siéntate, silencio. Siéntate, tranquilo, Max. Vale, Max se acaba de tumbar, sigue contando. 7 bromas, ¿vale? Como te he dicho. Una broma, bueno, van a ver, o sea, las 7 bromas van a ser para poder celoso a Sergio, sí. Obviamente. Entonces, claro, mi objetivo es que acabe súper celoso y que me pidas el luego, sí. O sea, que cada broma va a ser cada más, vez más y más y más y más extremo, fuerte. Sí. Pero antes de empezar con las bromas, simplemente por la información, voy a preguntarle a Sergi a quién prefiere, a ti o a Martina. Oye, Sergi, ¿qué estás haciendo en la caseta del calvo? Que es que va a salir y te va a meter un mordisco. Mentira. Sí, te va a meter un mordisco, es verdad. ¿Qué estás haciendo ahí? Mirando el paisaje. ¿Y por qué estás mirando el paisaje? Porque es muy bonito. ¿Sabes quién es muy bonito? ¿Quién? Ari es muy bonita. Ari es preciosa, Ari es espectacular. Yo no digo nada. Tú me vas a decir absolutamente todo porque tú y yo vamos a hablar seriamente. Tú siéntate aquí y miras el paisaje y te vas a sentar. A ver, yo te digo, personalmente a mí no me gusta ser muy Spiderman, pero bueno, me voy a quedar justamente por aquí enganchado con una maldita mano, ¿vale? Ya, pero es que tú pesas de 50 kilos y yo peso 285 y me voy a caer. ¡Ah, me caigo! ¡Ah, me he salvado, sí! Vale, me voy a quedar así, vale. No, no, real, real, vale. Bueno, me voy a quedar así y ya está. Te voy a ser bastante, bastante franco, bastante adelante. Claro. Adelante. ¿Te gusta alguna chica? Sí. Vale. ¿Y me podrías decir el nombre de esa chica o no? No. Te di 50 euros en efectivo. No. ¿100 euros? Que no. ¿200? Que no. ¿500? Que no. ¿1000? No. ¿5000? 1 millón. El problema con lo de 1 millón es que no tengo ese millón, así que te estaría dando dinero que ni siquiera tengo. Así que, Sergi, dímelo gratis. ¡Dímelo gratis! Gratis, o no, vas a ser aniquilado, vas a ser aniquilado, no, te voy a tirar de la caseta. No, dime, no. Dime, dímelo, dime, dime, ¿te gusta alguna chica o no te gusta no, nadie? No voy a decir. Pero ahora es me bajo. Escala las casetas como adiós. Si fuera esto su maldita casa, Sergi. No, no, para, no. Vamos, falta, penalti. Penalti, Max, penalti. Macho, penalti. Macho. Lo ha matado. Max, bien hecho, has cazado a este señor. Macho, y ahora en el aire. Vas a decir, maldita mente, si te gusta alguien o no te gusta nada. Así que, Sergi, o me dices quién te gusta. Ahí a por el Max, o Max te va a matar. Max, mátalo. Sergi, ¿te gusta alguien o no? No lo voy a decir. ¿Te gusta Martina? No lo voy a decir. ¿Te gusta Ari? A lo mejor. En un anterior vídeo me dijiste que te gustaban un 50-50. Sí, porque a lo mejor me gustan las dos. Eso no lo sabes, ¿eh? Pero hoy lo voy a descubrir. Vale, pues la primera broma va a ser súper, pero que súper floja. Voy a dejar esas rosas en los columpios. ¿Sí? Y tú te vas a tener que esconder. Vale, o sea, yo me escondo al lado de los sí. columpios y veo la reacción de Sergi. Sí. Me gusta la primera broma. Pues la cosa es que consiste en dejar aquí las flores y mira. Se va corriendo. Y yo me voy a esconder ahora mismo, justamente por aquí. Y simplemente lo que voy a hacer es una temida y larga espera hasta que Sergi vea las flores. ¿Estaba Ari? Está súper, súper mega. ¿Qué estaba Ari? Está súper mega. Hola, Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces con las flores de Ari? No sé, me las he encontrado ahí. Sí, es que estaba Ari antes ahí y pues creo que se las ha olvidado y tal, ¿sabes? ¿Y no son para mí? No, son, eran para ella. ¿Pero quién se las ha regalado, Arta? Pues la verdad es que no tengo ni idea. O sea, yo estaba aquí, yo había venido y tal. Y pues estaba Ari y dice, pues no sé qué, como siempre es un poco rara, pues se va y pues había dejado las flores. Pero no tengo ni idea de quién se las ha regalado, la verdad. Qué raro. ¿Por? Ah, bueno, pero me da igual. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, pero me las llevo. Vale, vale, vale. Pues nada, ¿vale? Venga, chao, hasta luego. Creo que se ha puesto un poco celoso, ¿eh? No me digáis, pero su cara ha sido un poco de celo. ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha rayado bastante, bastante, bastante. Y ha puesto una cara súper bien. Hola, Sergi, ¿qué pasa? Te quería regalar estas flores, pero si estas flores son las que me ha regalado Arta. ¿Qué? ¿Arta? Pues si me has dicho que no, que se las había regalado. Sí. Se las he regalado yo. Sí. Se las he regalado yo y ya. Pero si me has dicho que no, que se las había regalado a alguien. No, es que me he confundido. Así que nada, que se las había regalado yo, ¿vale, Sergi? Vale, hasta luego, cierra la puerta, ¿vale? Venga, chao. ¡Arta,
dicho? Oye, que sí, que les he dicho que yo no tenía ni nada ni 10 de estas flores. ¿Y qué haces tú diciendo que yo te las he regalado? Pues para dejarle rayado, te lo estoy diciendo para que sospeche. Pero si yo le he dicho a Ari, Uy, creo que se va a liar ahora, sí que sí. O sea, va a ser epiquísima. A ver, Ari, cuéntala para toda la gente. Voy a hacer como si estoy en llamada y que Sergi lo escuche. Sí, o sea, que tú vas a estar aquí en llamada. Yo llamaré a Sergi diciendo que tú estás en llamada. Se supone que con un chico. Sí. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero quiero recordaros que esto es épico, así que si le podéis dar un like y suscribiros, que nos apoyáis un montón, con solo darle a 2 botones. Y ya, si queréis, no perderos ningún vlog. Hay gente que se activa una alarma que es... 8:40. Y si queréis llegar muy pronto y queréis ser los primeros, os la ponéis a las 8:39, 8:38. Gracias por tu discurso. Así que empecemos. ¡Ole! ¡Hola, broma! Hola, guapo, esa por ser. Me voy. Sergi, escúchame. Código rojo, alerta roja, Sergi. Alerta roja. Ari está en llamada y creo que es con un chico. No. Te lo juro. ¿Dónde está? En la terraza, así que vente. Pero si yo soy el más guapo de todos, ¿cómo va a pasar eso? Sergi, sé que eres el más guapo de todos, pero no sé, Ari nos está haciendo cosas raras. A ver, eso es imposible, Es imposible. Yo lo único que te digo es que mira esto. Está hablando con un teléfono. Sí, la verdad es que... No lo entiendo. Ahora que lo veo, me lo creo. Voy y le digo algo. A ver, ahí te lo puedes estar jugando, la verdad. Vamos. Sí. ¿De una o no? Vale. 3, 2, 1, ya. Hola, Ari. Hola, Ari. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Con nadie, ¿eh? ¿Con quién estás hablando, Ari? Con mi primo. ¿Cómo que con tu primo? A ver. ¿Tu primo de qué? ¿Me lo dejas ver? No, no te tengo que enseñar. Enséñanos, hombre, enséñanos la llamada. Si no es nadie para mí, ya. Bueno, tu primo, no te pongas celoso, ¿eh? Es tu primo. No te pongas celoso, que tú estás con Martina. ¿Es el primo o qué? A ver, dejadme ya en paz, por favor. Bueno, yo, chicos, no me quiero meter entre las cosas que están pasando aquí, o sea que... Arta, ya sabemos tú y yo de lo que vamos. Vamos, yo voy de verde y tú vas de gris. Sergi, yo... ¿Qué has dicho? Nada, no hemos dicho absolutamente nada. A ver, Sergi. Mira, dejarme ya que... Voy a ir a las hojas. ¿Cómo te vas a ir a las hojas, Sergi? No, voy a escalar. Pues nada, que se está yendo. Sergi, me vas a reventar las plantas, hombre. Me acabo de reventar. Oye, ¿están bien? No, te lo digo a ti, te lo digo a las plantas. ¡Oye! ¡No me toques las plantas! Espérate, que salto. Que no, que te vayas, vete por ahí, hombre. Salta. Fuera, Sergi, fuera. Me ha reventado el maldito jardín que llevo cuidando 3 meses. Muy fuera, bien. Adiós, maldito niño. Tienes que estar de mi parte, calvo. No, es broma, Ari, que me he puesto por parte de Sergi, porque si no, se va a dar cuenta que estoy compinchado contigo. Ya, pero tienes que estar también de mi parte. Ya, es que estoy de tu parte, siempre estoy de tu parte. Pero tú también tienes que seguirme el rollo para que Sergi no se dé cuenta. Si te estaba siguiendo el rollo, lo que pasa es que te estaba diciendo que alguna cosa me dieras la razón para ver cómo reaccionaba Sergi. Yo qué sé, no lo he pillado, Ari. De momento Sergi se está picando, ¿eh? Sí. Ahora sí que sí, se va a liar pardísima. Vale, explica. Esta carta básicamente la voy a dejar como por ahí y Sergi la va a leer. Me parece bien, mirar lo que pone. Hola, Ari, he visto que Sergi no te hace demasiado caso y eso me parece fatal, porque si yo fuera él, querrían estar todo el día contigo. Me pareces una chica increíble, súper mona y buena persona. Siempre ayudas a tu padre con todo. Aparte, me pareces la chica más guapa del mundo entero. Qué romántico es este chico inventado, ¿eh? Seguro que todos los niños quieren ser tus novios. Ojalá poder ser yo tu novio algún día y estar contigo, hacer TikToks, porque ya he visto que Sergi no merece estar con alguien tan especial como tú. Por lo cual, lo que podemos hacer es dejarla justamente aquí con las flores. No, y si la envolvemos así, tipo, sí, envuélvela así. No, la dejamos rollo al lado de las flores, en plan rollo que es de la misma persona. Ahora nos saldremos, haremos mucho ruido diciendo en plan, ¡oh, jaja! ¡Pedazo de cosa tienes en el cuarto! Para que Sergi oiga y venga hacia aquí. Así que vamos a dejar la cámara justamente por aquí. Y Ari, tú y yo, ¿cómo que nos vamos? Yo desaparezco. Sí. ¡Guau! ¡Qué cosa más guapa tiene la Ari en la habitación! ¿Esto es para mí? What?
Hola, Ari. He visto que Sergio no te hace demasiado caso. ¿Pero cómo que no le hago caso? No me haces caso. Me pareces una chica increíble y súper mona y muy buena persona. Joder, tío. ¡Nah! Es que yo ya... ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Jope! Es que yo ya paso. Puesto muy, pero que muy celoso. ¡Guau! ¡Estoy flipando! ¡Qué ha pasado! ¡No lo puedo llegar a creer! ¡Dios! ¡No lo puedo llegar a creer! ¡No! ¡Fucking way! ¡Chaval, ha roto la carta! ¡Ha roto la carta! ¡No! ¡No! ¡La no, carta de nuestro doble imaginario! ¡No! ¡Qué mal! Jope. ¡Buah! ¿Y las flores? Yo he escuchado como que las ha tirado, ¿no? Contra el armario. Contra el armario y esto lo ha empezado a romper y a estrujar, o sea, mira. Vale, real que yo creo que Sergi se está empezando a picar, ¿eh? Mucho, bastante. O sea, se está empezando ya. Esto está empezando. ¡Ah! Hay que hacer algo aún más tocho. Y la broma va a ser, es que mira, yo te acabo de poner un mensaje de Ari, te aprecio un montón, y el Sergi ese es un maldito pringado, dos corazones, y le he puesto quedamos hoy. Entonces tú en tu móvil me cambias el contacto, sí, como si yo fuera, no sé, Pedrito el abuelito, o Pedrito el guapito, o lo que sea. Dejamos el móvil y que Sergi lo vea. Becario, voy a poner aquí la conversación y tú tienes que ver cómo reacciona Sergi a esta conversación. Vale. Y ahora me voy a ir picando para que Sergi no me vea. Vale, pues yo me voy a quedar justamente por aquí. Vaya marrón me estáis metiendo. Y, no. Y nada, yo como que si no estuviera. Está viendo, está viendo. Hola, becario. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me saludas o qué? Hola, Arta. ¿Qué está ahí? Ni idea. Creo que se ha ido al baño, ¿no? No, pero es que está muy raro. Es que... ¿Qué va, Sergio? Raro. No te preocupes, de verdad. Es que, a ver, ya me ha hecho muchas cosas que pienso que hay alguien. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Qué? Pedrito el guapito. ¿Quién es ese? Gracias, Ari, te quiero. Y yo más. Y un vídeo. Ah, pero eso será un amigo del cole, seguro. Ahora mismo le puedo enviar una cosa. Siéntate, siéntate. Mira. Dice, Ari, te aprecio un montón y el Sergi ese es un pringado. Sí, pringado tú. Tranquila. Y dice de quedar hoy. Hostia, ¿lo has visto? Ari, te aprecio un montón. ¿Cómo? Y el Sergi ese es un pringado. Dos corazones, ¿quedamos hoy? Sí, pues como quede hoy, le voy a ir a por él. Le voy a llevar los guantes de boxeo y le voy a meter de boxeazo en toda la cara. Igual tan amigos no son, ellos dos. Pero Sergi, a ver. Ah, y encima un corazón. Sí, dos corazones. Pero escúchame, se supone que tú me has dicho que no te gusta Ari al principio del vídeo. ¿No te gusta a ti, Ari, ya? O sea, te estás enfadando y no te gusta Ari. Ay, ¿quieres que te dejemos tranquilo? No, no, pero es que tampoco me quiero sentar aquí solo. No sé. Como ha dicho de quedar, ¿y si nos hacemos pasar como por la Ari? Sí, pero ¿cómo te...? O sea, ¿cómo...? A ver, Sergi, ¿cómo yo me voy a pasar por Ari? Mira, ¿sí? Lo que creo que es, mira, me voy a llevar el teléfono, tú te vas a quedar aquí con Becario tranquilo y yo voy a ir a hablar con Ari a ver si es verdad que he quedado con alguien, ¿vale? Vale. Vale. Nada, chicos, quedaros aquí. Ya está, ¿vale? Sí, te toca, Becario. ¡Buah, cola, perfecto! Buah, esto así es súper mega ultra épico. ¡Oh, Ari! ¿Cómo ha reaccionado? Ari, se ha quedado ultra mega rayado. O sea, y está ultra mega rayado. Está diciendo que se quiere hacer pasar por ti para quedar con el chaval ese. Por lo cual, Ari, creo que ha llegado el momento de que terminemos este pedazo de vlog con la última broma. Ari, vamos a hacer una de las bromas más tochas de YouTube a Sergi. A ver, cuenta. Básicamente voy a mandarle un audio a Sergi diciéndole: hola, Pedrito, te quiero mucho. Para que diga: Ari, yo no soy Pedrito. Y le digo: ay, es verdad, me he equivocado. ¡Buah! Vamos a ver la reacción de Sergi, que creo que va a ser brutal. Hola, Pedrito, quería decirte que muchísimas gracias por el detalle y que te quiero un montón. Espero que te lo pases genial y ya ves si algún día quedaremos. ¿Y se lo has enviado a Sergi? Sí. Buah, espectacular. Mirad, ese es el audio, por lo cual yo me voy al salón a ver cómo reacciona. Me acaba de enviar un mensaje la Ari, pecario. ¿Cómo? O sea, qué guapo, ¿no? A ver, ponlo. Ari. Lo voy a poner el sonido. Pero no te rayes, ¿vale? Sergi, sobre todo en plan que... Hola, Pedrito, quería decirte que muchísimas gracias por el detalle y que ¿cómo te que Pedrito? Un montón. ¿Qué? Que te lo pases genial y no. Ya ves si algún día quedaremos.
Dios. ¡Ay, Pedrito! ¿Qué? ¿Pero quién es Pedrito? Te vas a quedar sin Ari, yo creo. Me lo ha leído, vale, perfecto, me lo ha leído. Así que ahora hay que esperar a que, bueno, a que hable o algo. ¿Quién es Pedrito? ¿Quién es Pedrito? Pues yo qué sé, a mí no me lo explicas, le estás diciendo Pedrito. Pedrito, pues mira, Pedrito, besito para tu grito. Yo solo sé que Ari, como no reacciones ya, la pierdes. Pide explicaciones. Vale, voy a decir, le pido un audio. Sí, me dio un audio, yo que sí. Una cosa, Ari, pero ¿quién es Pedrito? Ah, nada, Sergi, perdón, es que me he equivocado de persona. Nada, nada, que le quería mandar a otra persona. Nada, nada, que le quería mandar a otra persona. ¿Quién te lo ha explicado? Pues Sergi, la verdad es que te voy a decir que estás bastante jodido, ¿eh? Pinta bastante mal, ¿eh, Sergi? Yo tenía algún desamor por ahí y... Dile, se supone que la persona... ¡No, no voy a decir nada! ¡Ya! Sí, díselo. ¡Que no! Sergi, díselo. ¡Que no! ¿Estoy escuchando a Sergi gritar? ¡No le voy a decir nada! ¡Se lo digas! ¡Que no! ¿Me vas a dejar así? ¡Que no! Ella va a pensar no, que me hace quiero el... decirle nada. No, me da la gana. Vale, ya está. Muy bien, estás poniendo celoso. ¡Que te calles tú! Sí. Estás poniendo celoso, ¿eh? Así no vas a ganar nada. Calla, callar. Déjame en paz. Fuera. ¿Qué? Está poniendo celoso, fuera. Por la. Sí, Ari. Sí, celoso. Está celoso. Celoso, Sergi. Pues sí, ¿qué pasa? Está gritando como un loco. ¿Qué pasa? Real. Ari, escúchame. ¿Cómo ha reaccionado? Se acaba de poner ultra mega celoso, pero en plan lo que es ultra mega celoso. Así que Ari, me ha dicho, no estoy celoso ni nada, Te doy la enhorabuena. Se puede decir que sigues teniendo a ese chico detrás, pero ahora mismo, claro, tengo la pregunta. ¿A él le gusta sí o sí? Pero claro, no sabemos si Martina también le gusta. Por lo cual, ¿cuántos likes en este vídeo y hacemos una prueba si de verdad Sergi le gusta a Martina? Vale, ¿50.500? ¿50.500 likes y cuántas suscripciones? 30.000. Vale, va. Vamos a dejarlo en 15.000 suscripciones. Así que sí, muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Yo he sido Arta. Suscribiros a los demás canales que los tenéis ahí abajo en la descripción. Y como siempre digo, ¡vive al máximo! Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete.